Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palar, y hoy volvemos a hacer un recopilatorio con las últimas noticias de arqueología y paleontología. Unas noticias que, por cierto, también podrás encontrar en nuestra web fundacionpalar.com. Espero que os gusten. Muy bien, vamos con las noticias. El banquete perdido de Roma. Ostras de lujo en Zaragoza. Hoy os traigo una deliciosa pincelada del lujo en la antigua Roma. Y no, no hablamos de oro ni de joyas, sino de ostras. Os presento el descubrimiento más sabroso del año. Un festín romano oculto durante siglos, bajo tierra, en los bañales de un castillo en Zaragoza. Imaginaos, una ciudad vibrante en la ruta entre César Augusta y el sur de Francia. Aquí, entre callejuelas y mosaicos, la clase dirigente se daba cita para celebrar su estatus con un manjar, las ostras. Sí, esas ostras, símbolo de riqueza y refinamiento, cuyas conchas han sido desenterradas recientemente, tras un banquete de hace casi 1700 años. Pero, ¿de dónde venían estas delicias? ¿Del Cantábrico o quizás del Mediterráneo? El misterio permanece, aunque lo que sí sabemos es que su viaje hasta la mesa de los patricios era una hazaña de logística romana digna de los más ricos. Este convivium no era para cualquiera. Los investigadores sugieren que al menos 6 comensales disfrutaron de este festín. Curiosísimo. El hallazgo de Atapuerca que redibujó la evolución humana. Este hallazgo reescribió nuestra evolución. La historia del Homo antecesor, una historia que parece sacada de una novela de aventuras. Resulta que en la Gran Dolina de Atapuerca, un fósil de más de 800.000 años nos mira con rasgos familiares. La mandíbula de una joven que nos obliga a replantear lo que sabíamos sobre nuestros antepasados. Y es que el Homo antecesor no es solo una nueva especie, es un enigma que conecta a los neandertales denisovanos y a nosotros, los humanos modernos. Pues bien, los paleoantropólogos José María Bermúdez de Castro y Eudal Carbonell nos invitan a un viaje al pasado con su nuevo libro llamado Homo Antecesor. Allí nos relata cómo este hallazgo, al principio recibido con escepticismo, terminó convirtiéndose en una pieza clave en el puzzle de la evolución humana. Pero la trama se complica, por culpa de los restos de canibalismo, los rituales ausentes y la lucha por el reconocimiento científico. Y aún con todo, la emoción no decae porque el futuro promete más descubrimientos. Fascinante. Secretos submarinos, redescubriendo la Europa de 20.000 años atrás. Vamos a sumergirnos en una aventura épica bajo las frías aguas del Mar del Norte. En el horizonte, un viaje arqueológico que podría cambiar nuestra percepción de la prehistoria europea. Y es que resulta que en enero se empezará a cartografiar el fondo marino en zonas que hace más de 20.000 años no estaban sumergidas y albergaron asentamientos prehistóricos. ¡Mola, eh! Del profesor Vincent Gaffney, junto a su valiente equipo de arqueólogos submarinos, llevarán esta expedición sin precedentes. Con tecnología punta y una mirada puesta en el desarrollo sostenible, estos pioneros del pasado se preparan para cartografiar los secretos ocultos en las profundidades. Con cada metro que mapearán, cada simulación que ejecutarán, estarán reconstruyendo la historia de nuestras raíces más antiguas. Este es un viaje no solo hacia lo profundo del mar, sino también hacia lo profundo de nuestra historia. Espectacular. Descubierta en España la batalla de 5.000 años, el conflicto que cambia la historia. ¿Queréis desenterrar un misterio bélico de hace milenios? ¿Una historia que podría reescribir los libros de historia de Europa? ¿Sí? Pues resulta que en las profundidades de La Rioja Alavesa, un equipo de investigadores ha descubierto los restos de una gran guerra que tuvo lugar hace 5.000 años. Una guerra desconocida hasta ahora. La historiadora Teresa Fernández Crespo y su equipo de la Universidad de Valladolid han excavado un sitio funerario donde descansan más de 300 almas, todas ellas marcadas por las huellas de un conflicto antiguo. Las puntas de flecha de pedernal halladas junto a los fósiles cuentan una historia de violencia y supervivencia. Los huesos hablan de heridas de guerra, muchas de ellas mortales. Y lo más sorprendente, amigos, es que este descubrimiento sugiere que las grandes guerras comenzaron en Europa 1.000 años antes de lo que pensábamos. Y claro, este hallazgo no solo pone en duda lo que sabíamos sobre los conflictos neolíticos, sino que nos invita a cuestionar las razones detrás de estas luchas ancestrales. Interesantísimo. El tesoro sumergido de Cerdeña.
30.000 monedas romanas descubiertas. ¿Habéis soñado con encontrar un tesoro escondido bajo el mar? Pues agarrad vuestros equipos de buceo, porque hoy nos sumergimos en las cristalinas aguas de Cerdeña para revelar un descubrimiento espectacular. Imaginaos buceando en la costa noreste de esta isla italiana cuando, de repente, aparece el brillo del bronce antiguo. Así es, monedas romanas del siglo IV han salido a la superficie. Y no hablamos de unas cuantas piezas sueltas, no, no, más de 30.000, sí, sí. Dos montones enormes de fojis, que son esas monedas de bronce que una vez estuvieron en los bolsillos de los romanos. Un hallazgo que es uno de los más importantes en numismática de los últimos años. Y lo mejor de todo es que este tesoro no solo nos habla de Constantino el Grande y su familia, sino que también nos da pistas sobre la riqueza y la importancia de las rutas marítimas de la antigüedad, siendo huellas de un pasado glorioso, contando historias de comercio, de poder y de la vida cotidiana en el Imperio Romano. ¡Fascinante! Armas prehistóricas avanzadas, la caza revolucionaria de hace 31.000 años. Vamos a retroceder 31.000 años para descubrir una innovación que cambió el juego de la supervivencia, el lanzador de lanzas. En las tranquilas orillas de Leen, en el sur de Bélgica, nuestros ancestros cazadores-recolectores no se limitaban a perseguir a su presa, sino que la alcanzaban desde lejos con una tecnología revolucionaria. Y es que gracias a los arqueólogos de Trasiolab de la Universidad de Lieja, sabemos que estos antiguos europeos dominaban el arte de la caza de largo alcance. ¡Ojo! Una decena de milenios antes de lo que creíamos. Este fascinante hallazgo en el yacimiento de Massier Canal no solo nos habla de la habilidad y la destreza de estos hombres y mujeres del Paleolítico, sino que también nos cuenta sobre su dieta, su organización social y, claro, su genialidad tecnológica. El estudio de las puntas de sílex, con un nuevo enfoque que mezcla balística y mecánica de fracturas, es como la versión prehistórica de la ciencia forense moderna. Y eso es impresionante. Escriba del más allá, la tumba egipcia de 2500 años revelada. ¿Quieres descifrar jeroglíficos y explorar tumbas milenarias? Pues vamos a sumergirnos en la historia de la necrópolis de Abusir, en Egipto, donde una misión arqueológica checa acaba de desenterrar la tumba de un personaje misterioso, el escriba real Yehuti Ima, una figura de hace 2500 años que, hasta ahora, había escapado a los ojos de la historia. Imaginaos el entusiasmo al hallar este pozo que nos conduce a una cámara funeraria llena de escenas y escrituras antiguas. Cada jeroglífico es un hilo de este tejido histórico que nos narra la vida y el más allá egipcio. Pero eso no es todo. El sarcófago, aunque saqueado en el siglo V a.C., aún conserva textos, imágenes de dioses protectores y hasta fragmentos del libro de los muertos. Lamentablemente, no encontramos el ajuar funerario, pero sí indicios de que Yehuti Mat, fallecido a los 25 años, compartía una dolencia común en su tiempo, la osteoporosis severa, una pista más sobre la vida en el antiguo Egipto. Alucinante. María Martinón Torres, la llama de la evolución humana que ilumina el CENIE. Esta noticia brilla con luz propia en el mundo de la arqueología. Hoy aplaudimos a una de las grandes de la investigación en España, María Martinón Torres, directora del CENIE, quien ha sido honrada con la Antorcha del Conocimiento 2024. Y es que, amigos, no todos los días se entrega un premio que reconoce la pasión por descifrar los enigmas de nuestra evolución. En el hermoso enclave de Salguero de Juarros, entre los ecos de un pasado que aún vive, Paleolítico Vivo ha celebrado su entrega de premios. Y allí estaba ella, María, recibiendo con emoción un galardón que simboliza el ardor por el saber, la misma llama que ha iluminado su camino como investigadora y divulgadora. Y desde la Fundación PALARC destacamos el mensaje de María. La ciencia es responsabilidad, es compromiso social y medioambiental. Y sí, también son agallas, palabras que nos recuerdan que detrás de cada descubrimiento hay un sueño bien soñado y una determinación férrea por alcanzarlo. Así que mientras María y su equipo siguen desentrañando los misterios de Atapuerca, nosotros seguiremos aquí compartiendo cada hallazgo, cada aventura, porque la historia de la humanidad es la historia más apasionante que podemos contar. Resolviendo el misterio del último vagabundo primate. Esta es una aventura paleontológica que nos lleva directamente al corazón del misterio del último primate de América del Norte. Preparaos para desenterrar secretos de hace 30 millones de años. Hoy os presentamos a Emmowechachala. Vaya nombre, ¿eh?
un solitario primate cuya llegada a las grandes llanuras desconcierta a los científicos. Contra todo pronóstico, apareció mucho tiempo después de la extinción de sus congéneres en la región. Pero no temáis, porque los persistentes paleontólogos de la Universidad de Kansas y del Instituto de Paleontología de Vertebrados y Paleoantropología de Pekín han dado con pistas cruciales. Resulta que nuestro protagonista era un inmigrante. Sí, sí, cruzó continentes y milenios, y ahora, gracias a los fósiles de dientes y mandíbulas, no solo hemos reconstruido su árbol genealógico, sino que hemos descubierto a su pariente chino, Palaeodites, revelando una historia de migraciones ancestrales y supervivencia brutal, porque cada fósil descubierto aporta al gran rompecabezas evolutivo, conectando así con nuestros antepasados remotos y manteniendo vivo el legado de este primate en la búsqueda de desentrañar los misterios de la evolución. Espectacular. Gunung Padang, la majestuosa pirámide que antecede a Egipto. ¿Quieres conocer una pirámide más antigua que las de Egipto? ¿Sí? Pues vamos a realizar un viaje fascinante a las densas selvas tropicales que se encuentran en la isla de Java en Indonesia, para adentrarnos en la enigmática Gunung Padang. Resulta que hace más de un siglo, un historiador holandés tropezó con lo que parecía ser una simple colina. Pero, ¿qué colina? Y desde entonces, este lugar sagrado, venerado por los locales, ha suscitado debates acalorados. ¿Es una formación natural adornada por manos humanas? ¿O una construcción antigua que desafía nuestras cronologías? Pues bien, ahora, un equipo multidisciplinario de Indonesia ha entrado en escena dispuesto a poner fin al misterio. Con tomografía sísmica, resistividad eléctrica y radar de penetración terrestre, han investigado cada centímetro de la estructura. Y lo que han descubierto es asombroso. La colina no es solo obra de la naturaleza, es un monumento megalítico construido por nuestros antepasados. Y ojo, la parte más antigua data de hace 25.000 años, lo que sugiere que no solo es la pirámide más antigua conocida, sino que también podría albergar cámaras ocultas llenas de tesoros e historias antiguas esperando ser descubiertas. Alucina, ¿eh? Y bueno, pues eso es todo por hoy. En las próximas semanas tendréis más noticias. Así que suscríbete, dale a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguidnos en las redes sociales de la Fundación Palar. Ah, y echa un vistazo a nuestra web fundacionpalar.com, porque allí encontrarás también las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias.